Estamos en vivo, ¿verdad? Un saludo a toda la comunidad del Valle, Coche, Santa Mónica y de Caracas, que está aquí. La música hermosa. En marzo de Chávez, mes de marzo, recordando a nuestro comandante. Estamos muy sensibles en los recuerdos de nuestro comandante. Y bueno, le envío un saludo a todos los niños, niñas, señoras, madres, hijas, padres, que están aquí en este mercado a cielo abierto por el día. Y en la noche, los próceres los invitamos al carnaval con todos los niños y niñas. Traigan sus niños a patinetear, a pasear. La felicidad vencerá a los amargados. Y el amor tiene que poder más que el odio. Fíjense ustedes, nos querían prohibir el carnaval. ¿Qué les parece? ¿Ustedes se iban a dejar quitar el carnaval? Jamás. Ha vencido el pueblo de Venezuela, así lo declaro. El pueblo de Venezuela ha vencido porque ha vencido la felicidad. La felicidad y la paz. Venezuela está en paz. Y Venezuela está disfrutando en las playas, en los ríos, en la montaña. Y ustedes ven las declaraciones que da nuestro pueblo allí bañándose un río, una playa. Es paz. El pueblo quiere paz. Paz, paz. Yo estaba pasando por aquí y me quise bajar un segundo y todavía están los ministros. Miren, en pleno carnaval, la ministra del Poder Popular, almirante en jefa, atendiendo al pueblo. ¿Cuándo antes un ministro de defensa atendía al pueblo, él o ella? Bueno, nunca hubo ella. El ministro de Alimentación, bueno, Mercal, cielo abierto en la calle. La jefa de gobierno, los jefes militares, todos los compañeros. Aquí está la diputada de Cire Santos Amaral, también, que está comprando, está haciendo mercado aquí en Mercal. Yo lo único que le digo es, ya saben la dieta. Ahí veo gente que se está llevando hasta 10 bolsas. Cuidado, que no haya abuso en consumo, porque después uno pierde la salud. Hay que mantener el ejercicio. Yo ayer me fui con Silvia a caminar 2 horas por la montaña. Todos los días hacemos ejercicio, todos los días. ¿Ustedes saben por qué hay que mantener la salud? Porque esta lucha por la patria es para largo, es para largo. Y tenemos que cumplirle a la patria. Solamente quería eso, manifestar mi alegría y decretar la victoria de los carnavales y la paz. Así de sencillo. Que viva la alegría de los niños, de las niñas. Aquí está, vamos a ver por aquí. Por aquí están unas pinturas. ¡Hola! Cuidado. Ay, esta belleza, ¿cómo te llamas tú? Ariani. ¿Cuántos años tienes? 4 años tiene. ¿Ah? Qué bueno, que Dios la bendiga. ¿Cómo te llamas tú? Yuyani. Yuyandi, que Dios la bendiga. ¿Tú estás disfrazada de qué? De bebé. ¿Estás disfrazada de mariposita? De princesa. ¿Y tú estás disfrazada de qué? De brujita. Hay una brujita bonita y buena. Por ahí llegó también el hombre araña. Llegó el hombre araña también. Con sus disfraces. Ya está una niña también. Muy niños, muy niñas nos sentimos aquí. Nos sentimos con su belleza, miren. ¿Ustedes creen que íbamos a permitir que le quitaran la felicidad a los niños en carnaval? Jamás. Jamás, es un derecho a la felicidad, a la vida, a la cultura, lo que estamos defendiendo. Yo solamente me quise bajar un segundo, para no quiero perturbar, cuidado, cuidado con los niños que están dibujando. No, no vamos a poder ir para allá, cuidado, no, 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 no. Vamos a perturbar. La brujita bonita, ¿y tú estás disfrazado de qué? ¡Hola! Miren por allá, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Robocop. Un abrazo pues a todos, sincero. Aquí están los niños disfrutando. Yo hoy envié un saludo y lo quiero hacer también por aquí. Estás tapando la cámara, Silvia. Yo le envié un saludo, vino Amanda, miren. Me dejó este dibujo, Amanda, ya lo acabo de recibir. Yo realmente decidí venir después de que vi a Amanda declarar con este dibujo. Y yo dije, voy a pasar por allá para disfrutar un rato. Ayer estuvimos recorriendo Caracas, en la tarde y en la noche. Lo de consta a Jacqueline, a Jorge. Fuimos a Plaza Venezuela, felicidad total. Chacaíto, recorrimos Sabana Grande. Fuimos a...